mucho, poco. Okay, let's begin with the class. I'm recording this class as usual. You know it's mandatory, so we really have to. And remember, your and your microphones off. Very good. Keep your cameras on and your microphone off. And unless your teacher calls you, you are able to turn on your microphones. So please follow the rules, okay? So first of all, I'm going to take the list, say present, please, and then turn your microphones off again, okay? Let's begin. Micaela Villancela. Presente, buenos días, profe. Morning, love of mine. Micaela Castro. Present, teacher. Good morning, love of mine. Very good. Estefano Ceballos. Absent. Alejandra Condor. Presente. Very good. Good morning, love of mine. Damaris de la Cruz. Buenos días, profe, presente. Good morning, love of mine. Melanie Fajardo. Present. Very good. Good morning, love of mine. Benjamín Galarza. Absent. Nicolás Guaminga. Absent. Megan Guerra. Good morning, teacher, present. Good morning. Martina Luguaña. Martina Luguaña. Absent. Emma Males. Buenos días. Good morning, teacher, present. Good morning, love of mine. Megan Morales. Good morning, teacher, present. Very good. Good morning, love of mine. Emilia Pacheco. Present, teacher. Good. Good morning, love of mine. Jordan Quispe. Hello, teacher, present. Hello. Hi. Good morning. Dominica Rojas. Good morning, love of mine. No olvide, termina de apagar el micrófono. Hola. La verdad, mi amor, tienes el micrófono. Ya la apagué, mi vida. Ok. Alexander Simba. Alexander Simba. Ausent. Nicolás Tayupanda. Good morning, teacher, present. Good morning, love of mine. Ismael Tuapanta. Oh, no. María Lucía Vega. Lucy Buenos Vega. Días, present. Good morning, love of mine. Welcome. Leo Yaguapaz. Presente, profe. Good morning, love of mine. Very good. So, let's begin with the class, guys, for today. Ponga atención. Vamos a hacer, como ya esta es la última semana que usted estudia, ya va a salir a vacaciones. Martina, hello, love of mine. Ya te puse, mi amor, en la lista. Pero, profe, se me fue el internet, no lo escuché. No te preocupes, mi amor, está bien. Ya te puse en lista, mi amor, ¿ok? Ay, denme un segundito. Nicolás Guaminga, mi amor, ya te puse en lista también, ¿ok? Good morning. Estefano, también ya te acabo de poner en lista, mi amor. Good morning. It's great to see you guys. Ok, escucha. Good morning, teacher. Good morning, love of mine. Welcome to your class. Good morning, teacher. Good morning, Nicolás. Good morning, Nicolás. Ok, now, listen, como esta ya es la última semana que usted estudia, ya va a salir a vacaciones, vamos a recordar un poco de lo que hemos visto. El día de hoy recordaremos los animals. Han sido muchos los animals que hemos visto. Sin embargo, vamos a recordar unos cuantos porque no nos alcanzaría el tiempo. El primer ejercicio es el siguiente, es un listening. Yo le voy a poner el sonido que hace cada animal. Voy a ir llamando uno por uno y me va a decir de quién es el sonido que está escuchando.
In English, of course. Okay. Ready? Let's go. El primero en participar va a ser Estefano. Abre tu micrófono, mi amor. Good morning, teacher. Good morning. Yes. Ismael. Welcome to your class. Okay, it's great to see you, Ismael. ¿Listo, Estefano? Okay. Yes. Okay, Estefano, listen carefully and tell me, what animal are you listening? Okay, let's go. ¿Qué será, Estefano? Ah, ya sé, Estefano, es un dog, right? ¿Será un dog? ¿Yes or no? ¿Será? ¡Lion! 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 ¡Very good! Yo estaba confundida, era un lion. ¡Very good! ¡Perfect, Estefano! ¡Great job! ¡Thank you! A ver, Nicolás Gominga. Aquí, profe. Ok, Nicolás, listo. Sí. Let's go. Oh, I'm sorry. A ver, Nicolás, listen carefully. Okay, let's go. What is that? ¿Quién será? No sé cómo se dice rana en inglés. Rana, a ver, ¿se dirá en inglés rana dog? No, no. ¿Qué le puedo ayudar? Ya sé, se dice cat. No, no. ¿Se dirá frog? Yes, of course. Very good. Thank you so much, Nicolás. Great job. No olvide, termina de contestar, cierra el micrófono. A ver, Jordan. Jordan, abre tu micrófono, mi amor. ¿Listo, okay, Jordan? Okay, let's go. Listen carefully. Escuche primero y luego escuche. ¿Qué animal es that? Jordan, ¿qué animal? Elephant. Jordan. Elephant. Elephant, muy bien. Very good, Jordan. Good job. Perfect. Thank you so much. A ver, Megan Morales. Yes, teacher. Lista, Megan. Let's go here, okay? Let's go. Vas a escuchar y me vas a decir qué animal es. Let's go. Es un... What is that? ¿Será un fish, Megan? No. Oh. Ah, ya, ya, ya. Es un snake. No. No. Ah, es un cat. No. No. Es un... ¿Será un bird? No. ¿Un bird? Are you sure? It's not a bird? No. ¿No es un bird? ¿Segura? Yes. It's a bird. Perfect. Okay, don't worry. Thank you so much. A ver, Micaela Williamsela. Yes. Let's go, Micaela, okay? Listen carefully.
Listen, listen. What is that, Micaela? Cow. Cow. Very good. Great job, Micaela. Perfect. A ver, Megan Guerra. Aquí. Listen carefully. Cell. Perfect. Very good. Perfect. Thank you. Ok, muy bien. Ahora escuche. En el siguiente ejercicio le voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Teacher, ¿cómo se dice foca en inglés? Cell. Cell. Perfect. Cell. Good. Ahora, deme un segundo, le voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Ahora, yo le voy a pasar varias imágenes. En las imágenes que le voy a pasar de animalitos, yo le voy a hacer una pregunta. Mi pregunta va a ser, what animal is this? ¿Qué animal es este? Y usted me va a contestar, it is, y el tipo de animal que tiene en la imagen. Ya le voy a mostrar para que tenga más claro cómo va a ser, ¿ok? Aquí está. Here you are, guys. Okay. So, in this case, you have a dog. So, if I show you this picture, I'm going to ask, what animal is this? And you will have to say, it is a dog. Here, what animal is this? It is a, y el nombre del animal, el tipo de animal. Here, what animal is this? It is a fish. Okay, in the next, what animal is this? Y usted contesta, it is a, y el animal que es. Okay, is this clear? In English? In English, of course. Let's begin. Voy a empezar con Micaela Castro. Open your microphone, please. Here, teacher. Okay, Micaela, tell me, what animal is this? It's a dog. Perfect, very good. It is a dog. A dog. Very good. Thank you so much, Micaela. Let's go here. ¿Me va a ayudar ahora? A ver, yo te voy a decir cuánto es 20. Traiga el abaco para que... Alejandra, what animal is this? It is a cat. Very good, it is a cat. Perfect, thank you so much. A ver, Damaris, what animal is this? It is fish. Very good. It is a fish. Very good. Now, Melanie, what animal is this? It is a spider. Very good. It is a spider. Perfect. A ver, Emilia Pacheco, what animal is this? A butterfly. Repíteme. A butterfly. Very good. Great job, guys. Perfect. Ahora, ¿todo el mundo debe tener la plastilina? ¿Sí? Lo que van a hacer es van a moldear el animal que más le guste en plastilina. Y me lo van a mostrar, yo le pido, me muestra.
Pero escuche cómo va a ser el ejercicio, ponga atención. Por ejemplo, digamos que esto es un perrito, ¿ya? Profe, puedo ir al baño. Vaya, entonces, digamos que esto es un perrito. Digamos, usted me muestra su animalito y me dice, teacher, it is a dog. Si es un cat, un gato. Teacher, it is a cat. ¿Ok? Dígame, Estefano, dime, mi amor. Profe, también puedo hacerle las series que nos gusten. Yes, of course. Ok, perfect. Pero me dice así, it is a dog, si es que es un dog, si es una serpiente, it is a snake, si es un cat, it is a cat, cada vez que me muestre, si es una araña, es un cat, it is a spider. Ok, good. Ok, así me va a mostrar. Wow. Me muestra y me dice lo que es, como el ejercicio que acabamos de hacer. Haga, por favor. Teacher, it is a frog. Very good. Perfect. It's a frog. I'm going to call you guys, so please. ¿Qué toca hacer? Le aplasté el ojito a la frog. Con plastilina vas a moldear un animalito. Y cuando yo te llame, me vas a presentar tu animalito y me vas a decir, teacher, it is, y el nombre del animalito. Así como hicimos ahorita el ejercicio. ¿Is it clear? Yo voy a hacer más pequeño. Si ya terminó, abre el micrófono y me dice, ready teacher, y me muestra. Pero no olvide cómo debe presentarme su trabajo. Teacher, it is a dog. Teacher, it is a cat. Teacher, it is a... y el nombre del animalito. Teacher, cuando acabamos, ¿cómo le tenemos que decir? It is a... el nombre del animalito. Si es un dog, un cat, un fish. ¿Ok? It is a... ya les vuelvo a pasar en mi pantalla. Sí, teacher. A ver, ¿ya acabó? Teacher, ya. A ver, Ismael, voy a empezar con Ismael, espérenme un ratito, ¿ya? A ver, Ismael, ¿qué tenías que decir? It's a snake. Very good, Ismael, great job. I like your snake. It is a frog. It is a frog, muy bien, a ver. Ya, teacher. Ya, teacher. Yo soy la segunda de Ismael. Ya, teacher. A ver, en orden, orden. A ver, voy con Melanie. Luego con Alexander y luego con Doménica. A ver, muéstrame. It is a snake. It is a snake. Very good. Thank you so much. A ver, Alexander. Teacher, yo ya hice mi animalito. A ver, muéstrame, Alexander. Muéstrame, mi mamá. It is a snake. Sí. Very good. It is a fish. It's beautiful. Un animalito. Muy bien, mi amor. Perfect. A ver. De aquí a... espérate ya. A ver, Doménica. Muéstrame. A spider. Muy bien. Very good. Perfect. Well, ¿quién más? ¿Quién más había terminado? Yo, teacher. Nicolás Waming, a ver. It's a cat. Oh, very good. It's cute, your cat. Very good, Nicolás. Great job. Thank you. ¿Quién más? A yo, ver. Profe. Yo, teacher. A ver, Nicolás. Y después le da yo, teacher. Oh, very good. It is a monkey. Perfect. A ver, un segundito, por favor. Sí les escucho. Dime un momento, ¿ya? Teacher.
A ver, ahora sí. Emilia, show me your job. Muy bien, it is a cat, qué lindo, perfect. Tengo artistas por alumnos. A ver, who else? ¿Quién más? Yo no quiero son artistas. ¿Quién más? A ver, Micaela, Briancela, ¿me mostraste ya, mi amor? No todavía. Es a snake, profe. Muy bien, mi amor, it is a snake, perfect, thank you. A ver, Damaris. Damaris, a ver, show me yours. Espera un rato, profe. Ok. A ver, ¿quién más terminó? Megan Morales, show me yours. Mamá, please, teacher, por favor. Ok, don't worry. A ver, Leo. Leo, ¿terminaste, mi amor? Oh. ¿Qué? Leo, ¿me apagaste la cámara? ¿Dónde está Leo? Se me desapareció Leo. Se fue sin querer. A ver. ¿Quién me faltaría? A ver. A ver, Micaela Castro, show me yours. Aquí, teacher. Ven, mi amor, show me. It's a butterfly. Very good. It is a butterfly. Oh, it's blue. I love it. Perfect. Very good. Emma Males. A ver, Emma. Profe. Ya, un ratito, mi amor. Emma, show me yours. Listo, profe. Ya, mi vida. Profe. A ver, Leo. It is a cat. Entonces repítelo. It is a cat. It is a cat. Very good. Perfect. Great job. Who else? ¿Quién más? A ver, Lucy, your job. Lucy, your job. Yo hice una pulga. Ok, repite. It is a book. Teacher. Muy bien, very good. A ver, Emma. A ver, Emma, muéstrame. Luego va Jordan. A ver. Esto. Ok, repite. It is a dog. Very good, perfect, great job. A ver, Jordan. It's a bear. Oh, very good, it is a bear. Perfect. It's brown. Good job, perfect. ¿Qué me falta? Ya, perfect. A ver, Alejita, show me yours. A ver, it is... Is a cat. Muy bien, Alejita, perfect, great job, thank you so much. Muy bien, ahora escuche, perfect job, guys, you are so great, trust me. Ok, ahora escuche, ya vimos los animalitos, ya escuchamos los sonidos. A ver, ¿quién me faltaba? Ah, Damaris, a ver, show me yours. Sí, teacher, ya acabé el animalito. A ver, un momentito, por favor. A ver, otra vez, Damaris. It's a cat. Very good, Damaris. Good job. I like it. Damaris. Teacher. Haga silencio. Ya, por favor. A ver, Megan, dime. Muéstrame el tuyo, mi amor. Megan. It's a butterfly. Very good. A ver, muéstrame tu butterfly.
Ponla al frente de la cámara, mi amor, para ver. ¡Eso! ¡Qué bonita barra! ¡Es rico! Dice, mi amor, Nicolás. Dice un animalito. A ver, mi vida, verás, muéstrame. Eat a shark. A ver, muéstrame. Un tiburón. It's a shark, muy bien. Muéstrame tu shark. ¡Oh! ¡Es temible tu shark! ¡Good! I like it. Very good, Nicolás. Great job. Thank you. Le voy a... Ay, no lo escucho. Ok, Nico, ahora escuchen, por favor. Muy bien, very good. Ahora vamos a ir a otro topic, ¿ok? Vamos a recordar. La mamá, teacher. ¿Quién faltó? Yo, Martina. A ver, Martina, muéstrame, mi amor. A ver, Martina, muéstrame, mi amor. Perdón, se me pasó. A ver, it is. Sí. Muéstrame, mamá. Is a snake. Muy bien. Oh, it's green. I can see a yellow one and a pink one. Very good, Martina. Good job. Perfect. Ahora escuchen, muy bien, ya recordamos los animales, el sonido que hacen ciertos animales, hemos modelado los animales, contestado preguntas y también ustedes me han sabido decir un animal en inglés, which is good. Ahora vamos a ir con esto, the vowels, ¿se acuerdan de las vowels? Vamos a recordar, A, E, I, O, U. Acuérdese, la letra A en inglés, A, como cuando llama a alguien, A, cuando le llama la atención. La letra E en inglés, I, I. La letra I en inglés, I. ¿Se acuerda que le decía pellizquese? I. La letra O en inglés no cambia mucho. O. O. Y la letra U en inglés, como decir tú en inglés. You. You. Ok. Vamos a ver. Domenica, open your microphone, please. Sí, teacher. Lista, Dominica. Vamos a ver, mi amor. A ver, Dome. ¿De qué color? What color is vowel U? ¿De qué color es vowel U? Purple. Purple. Try again. Intenta otra vez. ¿De qué color es vowel U? U, acuérdate, ¿de qué color es la vocal U? Mírala a la pantalla, mi amor, mira la pantalla. Profe, no puedo ver la pantalla. Pero mi amor, debías decirme, no puedo ver la pantalla, mi amor, para poder... Ya, mi amor. Yo no puedo ver la pantalla. ¡Eso a mí me afectó! Ya. Listo. Ahí está. Gracias por compartir. A ver. Cierre el micrófono. ¡Eso a mí me faltó! Ya dice... ¿Cuál es el animal hizo de plastilina? A ver. La U. Ya, Doménica, cierra un ratito el micrófono, mi amor. Ya, deme un segundito, ¿ya? Ya te pregunto, Tefo, cierra el micrófono, mi amor, ya te pregunto, ¿ya? A ver, Doménica, ahora sí, mi amor, perdón, yo pensé que estabas viendo la pantalla. Ya, mi vida, a ver, ahora sí, dime. Recuerda que las vocales son E, I, I, O, I. Muy bien, mi amor. Ahora sí dime, ¿de qué color is vowel U? Orange.
orange. Muy bien, Doménica. ¿De qué color es Paul? ¡Ay! Green. Green, perfecto. What color is vowel A? Red. Red, muy bien. ¿De qué color es vowel E? Purple. Purple, very good. Perfect job. Thank you so much. Estefano, abre tu micrófono, mi amor. A ver, ¿eso sí lo puedo decir? Sí. A ver. It is a Pokémon. ¡Guau! ¡Ay! Tienes, eres un artista. Me encanta. Se ve lindísimo. Muy real. Thank you so much, Estefano. Ahora, Estefano, mira la pantalla, mi amor. Estefano, ¿qué vocal es la que está pintada de red? ¿Qué vocal es la que está pintada de red? ¿Cómo digo esa vocal en inglés? ¡Ay! ¡Ay! No, no. La que está pintada de red. Digo la primera. Repite. ¡Ey! ¡Vaya! Muy bien, ahora Estefano, ¿de qué vocal es la que está pintada de morado? ¡I! ¡I, perfecto! ¿Qué vocal es la que está pintada de orange? ¡Oh! No, de orange. De orange. Mira acá, mi amor. La que está pintada de... Cuando yo le quiero bajar, se me sube. Ya, mi amor. Entonces, a ver, de orange. ¿Cómo digo la vocal U en inglés, entonces? A ver, dime la vocal U en inglés. Dime, mi amor. ¿Cómo se decía U en inglés? You, muy bien. ¿Cómo digo O en inglés, Estefano? ¿Cómo decía O? Oh. Oh, muy bien, mi amor. Thank you so much. Perfect. Now, hasta you, Panda. ¿Qué, teacher? A ver, Nicolás, ¿de qué color está pintada la vowel I? I. ¿De qué color está pintada vowel I? Red. Red? Nope. Otra vez. ¿De qué color está pintada vowel I? La que decía pellizquese. ¿Qué color es? Purple. Nope. Otra vez. Intenta otra vez, mi amor. Concéntrese. ¿De qué color es vowel I? Green. Green. Muy bien. ¿De qué color es vowel U? Orange. Orange. Perfect. What color is vowel O? Light blue. Ok. ¿De qué color es vowel E? Purple. Purple. Very good. Thank you so much, Ismael. Así, placer. Ok, Ismael, let's go. Ismael, what color is vowel A? ¿De qué color es vowel A? La primerita, ¿de qué color es? Purple. No. Vowel A.
A ver, ¿de qué color es vowel I? ¿Cuál era vowel I, mi amor? ¿Será que vowel I es de color orange? No. No, right. ¿Será que vowel I es de color red? No, right. ¿Será que vowel I es de color purple? Yes or no? Vowel I. Is it green? Or... ¿Cuál es? Vowel I is purple, yes or no? No. Are you sure? Recuerde que las vocales en inglés tienen otro sonido. Vowel I is purple, of course. Okay, don't worry, man. Thank you so much. Leo. Manda, profe. A ver, Leo, yo voy a ir apareciendo las vocales y me dices qué vocal es, ¿ok? A ver, Leo, let's go. What vowel is this? A. Hey, muy bien. This? I. I, perfecto. La siguiente. Ay. Ay, cuando se pellizca, muy bien. La siguiente. Oh. Oh, muy bien. Siguiente. You. You, perfect. Very good. Thank you so much, Leo. Lucy. Lucy, ¿cómo digo E en inglés? E en inglés. ¿Cómo decía? Nope. E en inglés. En inglés es... ¿Será you? You. ¿Será you? No, right? ¿Será o? Jim. E, right? E en inglés, E. Ok, good. Micaela Villancela, ¿cómo digo o en inglés? Oh, perfecto. Micaela Castro, ¿cómo digo I en inglés? ¿Cómo decía I en inglés? Cuando les decía pellizquese. Ay. Ay, perfecto, muy bien. Es, a ver, Alejita, ¿cómo digo A en inglés? ¡Ey! ¡Ey, perfecto! Damaris, ¿cómo digo U en inglés? ¡You! ¡You! Muy bien. Melanie, ¿cómo digo I en inglés? Melanie, ¿cómo digo I en inglés? Nope. Nicolás Huaminga, ¿cómo digo I en inglés? Nico, acuérdate, cuando les dije pellizquese. ¡Ay! ¡Ay! Muy bien. Megan Guerra, ¿cómo digo E en inglés? I. I, muy bien, perfecto. Martina Lunguaña, ¿cómo digo O en inglés? ¡Oh! Oh, muy bien. Emma, ¿cómo digo A en inglés? A. ¿Cómo decía A? Ey. Ey. Ey, muy bien, thank you. Megan Morales, ¿cómo digo U en inglés? U, profe. Sí. U. ¿Cómo digo en inglés U? U.
You, muy bien, perfect. Emilia Pacheco, ¿cómo digo I en inglés? I. I, muy bien, perfecto. Jordan, ¿cómo digo A en inglés? A. Okay, muy bien. Doménica, ¿cómo digo E en inglés? E. Perfecto. Alexander, ¿cómo digo U en inglés? Alexander, U en inglés. ¿No? Ok, ahora escuche. Vamos a seguir, tenemos que seguir practicando las vowels, guys, ok? So I can see that you have not this topic clear, so we have to reinforce it more during this week. We only have two classes more, so we are going to try to reinforce this part of our grammar. So remember, a, e, e, i, i, ai, o, ou, u, u. ¿Ok? Dígame. A ver, todos, si digo ey, ¿qué vocal es? ¿Quién sabe? La A. Ah, si digo, escuche, si digo. Por eso se me desconecta cada rato. Ya, mi amor, no, no se preocupe. Si digo O, ¿qué vocal es? La O. La O. Si digo ay, ¿qué vocal es? La I. Si digo you, ¿qué vocal es? La U. La U. La U. Si digo I, ¿qué vocal es? La E. La E. La I, porque dice la I, es la E. Muy bien. Otra vez, si digo A, si digo E. Si digo A, la A. Si digo O. La O. O. La O. Si digo, eso, si digo I. Y ahora vamos de dos en dos. La I. La I. Si digo I. La O. La E. Y si digo U. La U. Very good. Ahora escuche, cierre los micrófonos y escuche. Para la próxima clase vamos a tener un pequeño spelling. ¿Qué es un spelling? Es de letreo. Para ello yo le voy a dar el alfabeto. La próxima clase y van a deletrear sus nombres.